Eduardo, acá estamos en la escuela primaria, hoy estamos de asamblea. Así es, bueno Matías, muchas gracias por venir, gracias a la gente de Temple TV, gracias a la gente de la cooperativa y de la mutual. Un momento muy especial, recordaba recién que allá por principio de año, marzo, abril, planteamos este desafío que era poner en marcha una cooperativa escolar, que los chicos han decidido que se va a llamar Juntos Somos Más y que hoy vamos a tener la asamblea constitutiva. En un hecho histórico para la localidad, porque después de la cooperativa actual que ustedes tienen de agua y de provisión de servicios, viviendas y demás, va a ser la segunda cooperativa que se arme y la primera escolar, con todo lo que reglamentar y legalmente tiene que hacerse. Así que hoy en minutos estamos con la asamblea constitutiva, y digo hoy, cosa que no se debe decir cuando uno hace una edición de video, pero hoy en este 10 de noviembre, porque es una fecha histórica para esta escuela y para la comunidad, quedarán los integrantes del primer consejo de administración de la cooperativa escolar formalmente constituida, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de una cooperativa escolar? Bueno, ya lo van a ver reflejado en el estatuto, porque es lo que han los chicos propuesto. En realidad, la importancia de una cooperativa escolar tiene varios fundamentos. Lo primero de ello es que se trabaja en valores. La escuela de por sí educa en saberes y en valores, en ambas cosas. Es importante que se profundice de esta manera. En segundo lugar, estamos cumpliendo con un requisito de ley. La ley, tanto en la nación como en la provincia, tenemos ley de cooperativas escolares y por ahí...
días atrás, el equipo de trabajo del Servicio Educativo y Cultural de CESOPOL convocó a docentes de los distintos establecimientos educativos de la ciudad que coordinan proyectos de cooperativismo escolar. A modo de balance y con el objetivo de compartir experiencias para enriquecer los procesos en cada una de las escuelas, las docentes se reunieron para cerrar un año de intenso trabajo. Así Somos dialogó con dos de ellas, María Cristina Rosas de la Escuela José María Paz y Luciana Peralta de la Escuela Espíritu Santo. Es una reunión, digamos, de balance de todas las cooperativas que tenemos, escolares que tenemos en Oncativo, creo que son 8. Entonces, un poquito cada una está dando a conocer al resto, los logros, las dificultades que se han presentado, las soluciones alternativas que hemos ido encontrando. Y bueno, un poco el objetivo es socializar toda esta muy linda experiencia que es. Que elaboramos con compañeros de historia, que presentamos el proyecto de cooperativas escolares a la institución, en el cual funciona con los alumnos de segundo año. Como a fin de año se vieron resultados bastante favorables y positivos en relación a los objetivos propuestos, se definió la continuidad del proyecto incluyéndolo a nivel institucional. Fundamentalmente la idea que buscamos encontrar es que los chicos se desarrollen en otro ámbito, o sea que la temática no sea cerrada solamente a las cuestiones académicas, pedagógicas que se acostumbra a encontrar en el colegio, sino que puedan también tener
otra disposición de tiempo y de trabajo, de ver que pueden concretarse diversos logros y basados fundamentalmente en lo que es la persona, en los valores de la persona, incluidos en otros ámbitos con temáticas diferentes, ya sea de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad. Bueno, nosotros comenzamos el año pasado con el curso segundo segunda, turno tarde. O sea, nuestro objetivo era poder arreglar el colegio junto a nuestros compañeros y los asociados. Armamos proyectos, ferias de ropa. No, ayudaron fundamentalmente a la escuela. Por ahí sí faltaban cosas, con la plata reponíamos y bueno, se compraba. Nos ayudamos mutuamente, uno ayuda al otro. Pudimos hacer que los compañeros del colegio se puedan asociar a nosotros, que nos ayuden.